Los vídeos del oratorio de niños para catequesis ya están disponibles en el canal de YouTube de la Diócesis de San Sebastián, tanto en euskera como en castellano. Se trata de un método de catequesis desarrollado por Marta Elizalde y Mónica Luna. El libro puede adquirirse en IDATS. Más información en oratoriodeninos.com. La parroquia del Buen Pastor organizó una proyección al aire libre de la película Risen, que tuvo lugar en el exterior de la catedral. Ante numerosos asistentes, la película se desarrolló en un ambiente espiritual y acogedor. El lunes 22 de julio comenzó la novena en honor a San Ignacio de Loyola con una homilía del vicario general, don Mikel Aranguren, que destacó la profunda espiritualidad y la capacidad de San Ignacio para integrar la oración en la vida cotidiana. El 18 de julio concluyó el campamento diocesano en Guadalupe, en el que jóvenes de entre 9 y 14 años han disfrutado de una semana llena de actividades, juegos y crecimiento espiritual. Desde hoy tienes la primera colección de fotos en Flickr, junto con la de las colonias urbanas.